Recién. Gracias. Pero hace dos días, a ver, llegué de madrugada a festejar mi cumpleaños, a tener un ensayo y a subirme al escenario. Es el mejor regalo que puedo recibir, haber estado con mi familia y estar ahorita en el escenario. La verdad, y tenerlos a ustedes, esa es la parte importante. Yo decidí hacer la presentación a prensa hasta que estuviera yo acá. Gracias por habernos esperado y espero la disfruten hoy, Venecia bajo la nieve. Y función es para ustedes. Y ya cuando empiece la función, tomen sus lugares y disfruten, por favor. Oye, ¿cómo te fue haciendo el programa? ¿Cómo? Los años son de aprendizaje. ¿Qué es lo que más has aprendido? ¿Qué pides en esta nueva etapa, Sergio? A ver, yo todos los días estoy aprendiendo, aprendo de mis hijos, aprendo el trabajo, aprendo la vida y estoy agradecido. Estoy más que agradecido, imagínate, de entrada con trabajo. Acabo de terminar un proyecto, uno de los proyectos más importantes de TV Azteca, que es Tentados por la Fortuna, que sale el día lunes 27, 9:30 de la noche, y que soy el conductor de ese programa, del programa más importante de este año. Y ahorita el estreno con Venecia bajo la nieve. Mañana me voy a León a presentar mi libro a la Feria de León. Y el lunes se estrena ese, entonces no paro. Este mismo año se estrena también la película de ¿Qué huevo, Sofía? Se estrena el documental de Solo para Mujeres. ¿Qué más carajo le puedo pedir a la vida? Oye, Sergio, ayer platicábamos con tu hijo, quien también le anda dando todo con la música como artista independiente, y decía justamente que él pues usa ropa de mujer, que a él no le teme al género, y que lo que lamentaba de no vivir con ustedes era el closet de Isabela, porque tiene muchas cosas. Sí. Isabela, ¿eso dijo Sergio? Sí, quiere vivir ahí. Sí. Ay, bueno. No tiene que vivir ahí, puede ir cuando él quiera, agarrar lo claro. que él quiera. Pero si siempre. Le regalarías bolsos. Claro, por supuesto. Además, no, hoy. No, que se los preste. No, además, bueno, se los va a tener que pelear con Antonia, porque Antonia ya está yendo y agarrando todo, pero. A mí me encanta, Sergio es muy andrógeno, sí, y es su estilo es increíble. A mí me gusta muy Dolce Gabbana, su estilo, su look, muy Valentino. Y me encanta que sea así, que lo disfrute. Pero tú eres un papá también que pone modas, eres un hombre que usaba falda. Yo también, yo he usado falda, uso arete, yo no tengo ningún problema con eso y no tiene nada que ver con el tema de género, como te vistas, ni con tus, nada que ver. Entonces, no hay ningún problema, al contrario, ¿Dirías que tú le enseñaste a lo mejor no tener ese tipo de tabú? Yo creo que puede ser, su mamá también es muy abierta y no tenemos ningún problema al respecto. Lo vemos muy equilibrado y le preguntamos en esa entrevista que comentaba Gabo sobre un tema que habló en un podcast acerca de una adicción que llegó a tener en su momento. Él hablaba del apoyo, justamente, que era muy importante. De tu lado, ¿cómo fue ese apoyo hacia él para que pudiera canalizar? A ver, pues al principio como que yo no entendía, lo presioné mucho y estaba yo muy preocupado, como cualquier padre. Pero después fui entendiendo que era un proceso y que el que tenía que salir de ese proceso era él. Y bueno, siempre he estado ahí para ayudarlo en lo que necesite y él sabrá cómo y lo aprendió bastante bien y rápido. Sergio, justamente en otra entrevista que también le hicimos, preguntaba esta forma en la que educa a su hija. Dice que él es un hombre que le gusta que su hija le hable de groserías, que le gusta que le diga groserías, aunque no quiere que las diga en la escuela y todo. Pero ¿qué piensas de la forma en que está educando pues Sergio a su hija? Es respetable, él decide cómo educar a su hijo, yo decidí cómo educar a mis hijos y no tengo por qué meterme ni intrometerme. Me encanta, sí, me encanta. Que sean abiertos, que sean incluyentes, me encanta. Pero ella es una princesita, es una dama, la oyes hablar y habla como adulto. O sea, yo no sé, yo nunca le escuché decir una sola grosería. Porque al parecer su mamá no lo deja y también a lo mejor no le gusta a Sergio que esta Natalia la sobreexponga en redes sociales, que luce de redes sociales. ¿Tú qué piensas? No sé, no, son especulaciones lo que me estás preguntando. Eso fue lo que te digo, Sergio, eso lo digo, Sergio. Pues entonces él sabrá, si no le gusta, tiene todo el derecho de expresarlo y también su mamá tiene todo el derecho de hacer lo que ella quiere, su hija. Y nadie, Isabela, puede decir ¿qué nada. ¿Qué le regalaste a Sergio, Isabela, en su cumpleaños? ¿De cumpleaños? ¿Y que le hiciste algo especial? ¿Hubo creatividad? No, también. No, le debo el regalo todavía. Me llegó, no, pero todavía no. Creatividad. ¿Sabes qué? Cero de regalos. Cuando le he comprado cosas, dice, no, ¿para qué me compras? Ya tengo, y que si lentes o que si. No le gusta que le regale nada. Pero sí le regalo, claro que sí. Pero no es muy de regalos, esa pero es la material. Verdad. No le gusta. Sí. ¿Qué piensas de que estamos unidos a la familia?
Que se note, escuche que qué. Afortunadamente más cerca, digamos, porque tiene un proyecto que obviamente lo va a estar. Sí, pues siempre, siempre felices de que esté más cerca, como pues él vive en Los Ángeles, entonces no lo vemos tanto en Navidad y en cosas así, pues, pero toda la familia ya en Azteca, no Sergio, de lunes a viernes, tu hermano va a estar los domingos. Yo no, yo el 3 de junio estreno a las 9 y media en, con la novela. Horario, vamos a estar compitiendo rating. A ver qué tal se pone ahí el... ¿Qué vamos a ver? Esa es buena pregunta. Bueno, tenemos dos teles. Yo tengo claro que en la televisión de la recámara yo no voy a verlo, eso está claro. Chicos, recientemente justamente Angelique y Sebastián confesaron que a pesar de que son una pareja muy sólida, viven cada quien en una casa por separado y solo tienen una en común. ¿Creen que es conveniente eso como pareja a ustedes? ¿Tener dos casas y solo de vez en cuando tienen una en común? Pues yo creo que la pareja decide, nadie más se puede meter, nadie más puede opinar. Si a ellos les funciona, es una pareja sólida, han estado ya muchos años juntos, son una pareja exitosa, guapa. O sea, si viven o no, yo creo que es lo de menos. Yo creo que han durado y esa es su fórmula. Una pareja, una unión es una huella digital. Cada quien le funciona distinto, cada quien es muy específico. Bravo por ellos que han logrado que su amor se consolide así. Isabela, también en su momento cuando Sergio estaba encerrado en la casa, recuerdo perfectamente que él platicó, nosotros no. A él ver, lo ¿qué? Dijo, lo de las cosas de ahí con otras personas, los tríos, todo eso. Ahora que va a cumplir un año más Sergio Mayer, ¿lo pensarían en estos próximos 360 y tantos días? Mira este cómo se ríe. Es que el dicho que te lo ha propuesto. Él lo dijo, él te lo ha propuesto, pero no lo ha logrado. Absolutamente no. Ay, qué Oye, ni en Venecia. Háganlo ustedes con sus parejas. No, y ya me cuentan. Ya me cuentan. Sergio, está de moda el polio. ¿Ni siquiera de cumpleaños? Dime. ¿Has intercambiado con Claudio Elizalde por un camerino aquí en Notre la hora de teatro? ¿Por un camerino? ¿De verdad dijeron eso? Lo que mira, sobran aquí son camerinos. Yo peleo por los derechos de los animales, por mis hijas, por la equidad de género, no por un camerino, y menos en este teatro que estuve con Busco al Hombre de mi Vida un año y medio casi. Es... No sé quién lo dijo, pero creo que me considero un poco más inteligente que eso, como a pelear con un camerino, ¿no? No. Muchas gracias. Isabela, por último, para ti el refrán que una mujer es la peor enemiga de otra mujer, con esos conflictos que luego las quieren hacer, ¿qué significa para ti? No, absolutamente no. Yo creo en hacer equipo con los dos géneros, pero sobre todo con la mujer. Si nosotros, lo mejor de una mujer es poner las manos para que otra suba, 100%. Y yo soy de esas y me considero una mujer que no pelea, que trata de hacer equipo. Obviamente hay veces que, aunque uno insiste, oigan, aunque no se puede. Pero... Es la primera vez que compartimos escenario de teatro. Es la primera vez y también es mi primera obra que dirijo, así que se los voy a dejar a ustedes su punto de vista, su opinión, y espero que la disfruten, que la pasen bien, no se pierdan Tentados por la Fortuna. No se pierdan La Historia de Juana. No, Tentados por la Fortuna. Historia de Juana, por Televisa. Y Univisión, no, muchas gracias. Bueno, ya vi el primer capítulo, está bien bonito.